Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo, así con voz de, es como narrando un partido, ¿verdad? Aquí estamos ahora con imágenes desde Finca La Casona. Así es que ahora estamos por acá, una que también ya hemos mostrado en otros videos y haciendo lo que le llamamos en estos videos una actualización. Me acompaña Cristian, quien nos va a decir qué es lo que vamos a ver en este video. A continuación vamos a ver algunos animales disponibles, tanto machos y hembras, razas Indo-Brasil, Gir, encastes, cruces lecheros. También hay por ahí a crédito, Ricardo. Quiere decir que da opciones de pago, vea. Así que es una muy buena opción que acá la finca La Casona ofrece, ¿verdad? Don Agustín Martínez es el dueño, ¿verdad? Eso quería acordarme, don Agustín Martínez, que tiene esa modalidad de que se puede sacar a crédito, pagar por cuotas, aquí las novillas, toros y todo lo que ya Cristian mencionó. Está ubicada, vamos a ver, a Pastepeque San Vicente para quienes quieran llegar y ver de primera mano. Y si no, pues también pueden, ahí vamos a dejar un número en la descripción o pueden ponerlo en los comentarios. Claro, vea, algunos, quiero comentarles que todo lo que ven está disponible, vea. Repito, hay animales Indo-Brasil, hay Girolando, en fin, hay cruces lecheros, hay media sangre, disponibles por acá, vea. Animales puros como la rata Gir, también hay búzara también disponibles. Bien, así es que hay bastante variedad de animales que son tanto resistentes al trópico como también de muy buena producción lechera, que es lo que mu muchos están buscando. Sí, la verdad que es bien variado, Ricardo. A algunos les interesa más un cruce que sea resistente a los diversos cambios de clima. Animales para el pobre, como decía un amigo, ¿verdad? Pero otros están buscando más tener animales puros, quizás quieran macho y hembra de la raza Gir o quieran Indo-Brasil, ¿verdad? Quieran es doble propósito, en fin, es variado. Muy bien, así es que ahí los vamos a dejar para que puedan disfrutar del video completo. Y ya saben, ahí en los comentarios siempre los leemos, aceptamos de todo, sugerencias, críticas. No nos enojamos, como dice Cristian, no nos enojamos por eso. Aquí los dejamos con las imágenes y que sigan viendo más videos de nuestro canal El Salvador en el Campo. Bye, Balot.